Morning Walker, bienvenida a su clase de prelecto. Acompáñenme. Ya llegué a nuestro salón, listo. Hoy nos va a acompañar el pato. Saluda, pato. Hola, hola. ¿Sabes de qué color es mi patico? Yellow. The dog is yellow. Hello. Imagínense que hoy Pato vino a mostrarnos los huevitos que ya ha puesto. A ver. ¡Ush! Señor Pato, son muchos huevos. A ver, muéstrame otros huevos. ¡Ay, pasito, señor Pato! Porque se caen. ¡Ah! ¡Miren! Los huevitos son de color yellow. ¿Me ayudan a contarlos? A ver, señor Pato, coja la canasta. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12. ¡Uy! Señor Pato, tienen muchos, muchos huevitos. ¿Y se acuerdan de qué color son los huevitos del señor Pato? Sí, son yellow. Yellow, como el pato, yellow. Yellow como, miren, yellow, yellow. Yellow como el paper que vamos a utilizar. Yellow. Despídete, señor Pato, porque necesito trabajar con los niños. Bye, 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 bye. Chao, señor Pato, quédese en el canasto. Hoy vamos a trabajar motricidad. Vamos a trabajar los procesos prelectores para cuando ya estemos más grandecitos podamos hacer agarre, podamos empezar un proceso escritor. Muy bien. ¿Listo? Lo primero que necesitaremos, paper yellow. El mío viene en rollito, pero es paper yellow. Y vamos a hacer una piscina de paper yellow para nuestro patito. Entonces, con el papel y el paper yellow que tengan, y van a ser rasgados. Porque son ustedes muy small, a veces no podrán hacerlo así, lo pueden hacer así. Agarrando totalmente. Y vamos a empezar a rasgar paper yellow. Vamos a rasgar, voy a sacar un pedazo big. Y vamos a rasgar mientras que cantamos. Los pollitos dicen pío, pío, pío. Cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz, el trigo, les da la comida y les presta abrigo. Bajo sus dos alas, acurrucaditos, duermen los pollitos hasta el otro día. Ah, cuando se levantan, dicen, mamacita, tengo mucha hambre, dame lombricita. Yo ya acabé, ya casi acabo de rasgar mi paper y yellow. También vamos a buscar una plumita o dos plumitas color yellow, yellow, ¿listo? Miren todo el paper que yo hice, yellow. Vamos a hacer una piscina. ¿Qué es una piscina de paper? Una piscina de paper es donde hay muchísimo paper y vamos a jugar a agarrarlo. Lo primero que vamos a hacer es agarrarlo, agarrarlo y pasarlo de un lado para otro. Agarrarlo, agarrarlo, vamos a ayudar a agarrar en pulgar e índice. Agarramos, agarramos todo el paper y debemos agarrarlo. Después de que lo hemos agarrado muchísimas veces, vamos a buscar la guía de chicken. Chicken is color yellow. Entonces vamos a hacer dos cosas. Vamos a ponerle a nuestros babies, no sé qué se me hizo el visor, se lo comió el pato. Vamos a ponerle glue a la guía y vamos a dejar que pongan el paper. No se les olvide lo que les enseñé de agua, porque si no ellos cogen todo el paper y lo pegan. Lo van pegando. Y a los laditos le vamos a poner plumas hielo. Todo va a ser totalmente hielo. El proceso de
de rasgar paper, con ellos se puede demorar hasta 40 minutos. Hay que tenerles muchísima paciencia y tener un espacio tranquilo donde lo puedan hacer sin afanarlos. De pronto por la edad no es conveniente sentarlos en las sillas porque en la casa a veces no tenemos sillas pequeñas, sino solo sillas altas. Entonces es mejor sentarse en el piso a trabajar con ellos. ¿Listo? Vamos a rasgar mucho paper yellow, vamos a cantar los pollitos, vamos a contar y vamos a hacer la guía del chicken. No se les olvide, usamos las feathers y el resto con paper decoramos yellow. Bye bye, walkers.